Thank you.
Thank you.
Thank you.
Estamos al aire ya entonces. Así es. Ya, gracias. Bueno, gracias por conectarse con nosotros. Hoy día comenzamos con la presentación de Justin, de IDW. Y para eso los voy a dejar con Felipe Benavides, presidente de la CNGC y también productor del Salón de la Historieta. Felipe. Gracias, Francisco. Buenos días a todos. Gracias por estar acá. Gracias a Justin por estar con nosotros desde Estados Unidos. Él es de editor en IW, también es guionista. Y bueno, es nuestro primer invitado internacional, nuestra primera charla internacional. Vamos a estar hablando con él de cómo funciona IDW, cómo funciona la editorial que se caracteriza por trabajar con licencias. Ellos partieron comprando licencias y ahora las están vendiendo y eso está muy interesante para nosotros. Y también está con nosotros Felipe Innocenti, productor del evento. ¿Quieres dar un saludo, Felipe? Sí, un saludo a todos. Esperamos que disfruten y aprendan y aprovechen la oportunidad de tener una persona tan importante como Justin, Mr. Justin Isinger. Él los va a iluminar un poco en lo que el camino a seguir a la hora de ustedes generar sus propios contenidos. Lo que se va a entregar ahora es de suma importancia para que ustedes vayan aprendiendo y vayan aprendiendo cómo llegar a instancias tan importantes como editoriales de la categoría de IDW. Así que los dejamos con Justin. Mr. Isinger, the screen is all yours. All right, well, thank you very much. First of all, thanks for having me to join. It's a pleasure, as always, to speak to our colleagues in South America and you guys down in Chile do such a fantastic job with being just plugged into the comics industry and the graphic novel industry. It's really great to join you all this morning, so thank you. Secondly, I am not entirely sure. Are you guys going to show my slideshow for me, or do I need to run that on this side? How do you guys want to do that? I think that you're going to send your. You have to share. Justin, you have to share your screen. Okay, sure thing. So let me go ahead and do that right now. Sorry, I shared it with the translator the other day with Andrea, so I wasn't sure if that was sort of a delivery. So bear with me for 1 second, everyone. And we will do this. Opening the file right now. Es que nosotros la tenemos en caso de que ocurra algún problema. Okay. So. Okay, guys, let me try to. Muy bien. Déjenme organizar mi pantalla y estamos más o menos listos. Voy a compartirla, pero dice que no puedo compartirla. Así que, ¿tienen ustedes la presentación? Está, no, está permitido. ¿O me pueden habilitar la pantalla? Sí, está permitido. Ok, ahora sí, muchas gracias. Bien, aquí estamos. Hago esto todo el tiempo, ¿cierto? Se nota. Bien, ahora sí. Como todos han dicho, soy el director editorial de IDW Publicaciones en California. Así que saludos desde San Diego, California. Yo he estado trabajando en esta empresa ya por 14 años y en todo este tiempo he tenido la oportunidad de ver muchas tendencias que se han ido desarrollando dentro de la organización de los cómics como un todo. Entonces, ¿qué es IDW? Bueno, es una compañía de publicaciones muy diversa. Tenemos muchos tipos distintos de materiales y esta diapositiva que ven es simplemente una muestra bastante general de la diversidad que ofrece IDW al público y a los consumidores y a las personas que están en busca de entretenimiento en el mundo, ya sean cómics licenciados, como estos, como Crusher, Lock and Key, del que vamos a hablar más adelante, que por supuesto es un libro muy importante para la comunidad chilena, y los Transformers, De Vuelta al Futuro, y en mi departamento novelas gráficas, hacemos de este tipo de trabajos que son de no ficción, novelas gráficas que se enfocan en eventos históricos, y se las voy a mostrar, y va dirigido a audiencias de todo tipo. Y luego tenemos las reimpresiones de clásicos, como Paper Strips,
y que las ponemos en ediciones duraderas para realmente conservarlas en buen estado. Y también tenemos televisión, shows de televisión como Lock and Key, y que también sale por streaming en otras plataformas aparte de Netflix. Y tenemos distintos canales para presentar la información a las personas. Cuando yo empecé la empresa no teníamos eso, solamente teníamos un medio para hacerlo, y eso ha evolucionado mucho y es fantástico. Ahora también tenemos juegos, puzzles, juegos de mesa. IDW realmente es una empresa de entretenimiento muy completa, y eso es de donde venimos. Pero yo soy la persona encargada de las novelas gráficas, y esto es, tenemos todo un universo muy entretenido, pero yo me enfoco en las novelas gráficas. Y en ese sentido, he estado con la empresa por ya bastante tiempo, y les puedo decir que hay varias cosas fantásticas que me han pasado en esta relación con la empresa. Voy a darles una idea más o menos general de cómo se ve más o menos trabajar en IDW y trabajar en la industria. Esta foto del medio que hizo yo en mi escritorio, trabajando más de 10 horas al día, que es lo que hago regularmente. Y aquí estoy trabajando con distintos creadores, que él es nominado, Dan Perkins, tiene su oficina en Nueva York. Aquí estoy en el escenario con George Takei, mi equipo creativo, que me acompañó el año pasado en Comic Con, dando un panel acerca de nuestro libro. Esto fue en Washington, D.C. el año pasado. Y aquí también estamos hablando de la librería norteamericana, de la biblioteca norteamericana de cómics. Y aquí arriba estoy conociendo al congresista John Lewis un par de años atrás. Así es que en realidad he tenido muchas experiencias trabajando con grandes creadores, haciendo realmente productos significativos e importantes, desarrollándolos desde el principio, y ha sido una experiencia increíble. Y nuevamente el honor de una vida, ¿cierto? Pero eso es... Ahora quiero contarles de lo que estoy trabajando ahora, para mostrarles qué representa nuestra compañía. Y para darles una idea a ustedes de cómo pueden aprender de lo que nosotros estamos haciendo en este momento, o cómo pueden darle una meta o un objetivo a su carrera para que ustedes puedan orientarse más fácilmente hacia las editoriales. Como dije el año pasado, y la verdad, esto simplemente no está planificado de la forma que yo quería. Me gustaría mostrar la pantalla en grande. Pero bueno, esto fue el año pasado cuando hablé con muchas personas acerca de las memorias de George Takei. Alguien dijo, preguntó si este libro estaría disponible en español para las familias que hablen español y que hayan experimentado también distintos problemas en Estados Unidos. Y mientras alguien me hizo esa pregunta al grupo, bueno, me di cuenta que la respuesta era no, no había ningún plan en realidad de publicarlo en español, pero que sí podíamos hacerlo, y eso sería muy importante. Y en Estados Unidos hay 41 millones de personas que hablan español. Y hasta este punto, IDW nunca había en realidad pensado en esta comunidad, pero ahora sí lo estamos haciendo. Entonces, IDW en español ha lanzado un programa donde estamos llevando nuestros títulos más interesantes y lo estamos traduciendo al español para ser vendidos específicamente a los latinos en Norteamérica y también en Canadá y en territorios como esos. Para darles más o menos una revisión así rápida, tenemos desde libros biográficos como Redbone, Nos llamaron enemigo, Lock and Key, Bienvenido a Lovecraft, que creo se libera en febrero del 2021. Y también tenemos Panda Rojo y Oso Lunar. Este es un libro para jóvenes o para niños, como de octavo básico más o menos, de un artista cubano-americano, y ahora están traduciendo este libro al español, la segunda edición. Y The Hedgehog, que fue una sensación, y dijimos, bueno, este libro debería tener más características para que más gente lo pudiera disfrutar. Así que además de ser una editorial en inglés, en un país en inglés, estamos tratando de diversificarnos y hacer que nuestro contenido esté disponible para más audiencias. Así es que junto con esto, lo que queremos hacer es compartir ideas. Y muchos de los libros que nosotros queremos compartir son ideas que nosotros queremos con la gente, que la gente piense y compartirlas con ellos. Y junto en esa misma línea, no nos estamos deteniendo ahí. Como mencioné, creemos que las novelas gráficas
son medios muy importantes para llegar a las personas, de todo tipo de personas que les interesa todo tipo de temas. Algunos temas son muy complicados de explicar. Con eso en mente, nos asociamos con la institución Smithsoniana, que es el museo más grande que existe en el mundo, para aprovecharnos de sus expertos, de sus curadores, y nos asociamos con ellos y el Departamento de Creadores Gráficos. Y nuestra misión básicamente es llevar temas muy históricos e importantes y bajarlos para que cualquiera los pueda disfrutar. Y la idea es esparcir el conocimiento, que en realidad es la meta de esta institución smithsoniana. Para darles un ejemplo, acá tenemos algunos libros en los que hemos estado trabajando, que son libros para pintar, que se liberaron ahora recién en este otoño, y pueden ver que nuestro enfoque es muy bonito, limpio, dinosaurios, aviones, cosas que son de bastante alto nivel y que interesan a mucho, a un número grande de personas. Así que realmente estamos muy emocionados con esta asociación, programa con la institución Smithsoniana y la IDW. Y para seguir en esas mismas líneas de usar los libros como vehículos que entregan información y no solamente como vehículos puramente de entretenimiento, acá hay un libro que puede que no sea interesante para las audiencias sudamericanas, tanto como para la norteamericana. Es una novela gráfica, una adaptación del informe Mueller, que habla de la intervención de los rusos en la última elección presidencial de Estados Unidos. Y aquí tomamos 400 páginas de un trabajo muy seco, muy burocrático, un poco denso, y lo condensamos en 200 páginas ilustradas, en las que dijimos, bueno, si nos disfrutamos el tema, porque queremos que la gente lo disfrute y lo entienda, pero lo que queremos hacer es darle el material en una forma más destilada y depurada para que las personas puedan leer esto y lo terminen y digan, oh, entendí de lo que se trata. Creo que lo logramos, el libro sale en 2 semanas, realmente estoy muy emocionada por esto. Seguimos avanzando. No estoy tratando de venderles estos libros, sino que les quiero mostrar la amplia gama con la que nosotros trabajamos y decirles que IDW es realmente diversa. Otra cosa que mencioné al principio es Red Bull. Esta es una historia verdadera de una banda de rock de los nativos americanos, que pueden que conozcan la canción Come and Get Your Love. Es una de las canciones más conocidas. Y quiero compartir esto con ustedes. Este libro se escribió y dibujó en Francia. No es normal que IDW u otras editoriales que busquen a otras empresas en Barcelona y contraten a creadores de otras regiones y encuentren libros que los adapten a tu área. En este caso, adaptarlos y volverlos. Ahora, sabiendo eso, no sé qué tan familiarizados están ustedes en Sudamérica con la idea de las voces y la representación, pero ahora en Norteamérica es muy importante para los lectores que las historias que ellos leen sean auténticas. Y eso significa, para ponerlo, este es un libro de una banda nativa americana de rock, pero ha sido escrito y dibujado por un equipo francés. Y si bien cuando yo recibí este libro, realmente me gustó la idea, pero también me preocupaba mucho que un equipo creativo francés contara una historia tan personal acerca de un grupo de norteamericanos nativos. Así que lo que hicimos fue, en realidad, editar el material. Fuimos y quisimos saber qué tan auténtica era esta historia. ¿Había una familia involucrada, personajes? ¿Cuáles son las perspectivas para ponerla sinceramente en el libro, o si realmente esta fue una interpretación que unos franceses en otro país, nada que ver, tenían de los nativos norteamericanos? Y resulta que este libro es el producto de una amistad muy larga de uno de los miembros fundadores de esta banda con un francés. Entonces, sabiendo eso, pudimos seguir adelante diciendo que si bien este libro no ha sido escrito o dibujado necesariamente por creadores nativos americanos, se creó en una cooperación tan estrecha con una familia nativa americana, con las personas que estuvieron involucradas realmente en la historia, que esto no se presentó como un problema, sino que salió como una historia auténtica y natural, y eso fue lo que a nosotros nos interesaba. Es algo distinto. Si eso no hubiese sido el libro, quizás yo no lo hubiese publicado, porque me hubiese preocupado de que no saliera como una obra auténtica. Porque la idea no es capitalizar sobre la historia.
Así que esto es muy importante para nosotros ahora, para los creadores que están trabajando en los distintos países, que tienen distintas nacionalidades. Son cosas a considerar. Nosotros queremos contar historias que realmente sean originales y que podamos hacerlo de forma honesta. Estoy contento. Por favor, cualquier pregunta que tengan al respecto la hacen al final de la charla. Seguimos con otras historias representativas que cuentan la historia de lo que es ser un ser humano en el siglo XXI. Este es un libro que se llama Be Gay, Do Comics. No sé si están familiarizados con The Nip, que es un website político y poco irónico que ya lleva hace mucho tiempo, que tiene voces y usan plataformas que en realidad no son las normales. Matt Burz es el editor y creo que este ha ganado 2 premios internacionales importantes, pero es un equipo fantástico el que trabaja en esta historia. Como es una casa editorial en línea, tienen muchos webcomics. Y lo que ellos me pidieron es que si nos gustaría publicar una colección de los mejores cómics de su website para tener esta experiencia LGTB. Y este es el resultado, Be Gay to Comics, que ha sido muy bien recibida y similar a Redbone. Este es un libro que trata de las experiencias honestas que ha vivido el escritor. Es un libro muy representativo que abarca una gama de experiencias muy amplia que realmente creo que cualquiera podría entenderlo y tener algún tipo de conexión con los episodios. Esos son los libros más típicos, los que estamos trabajando ahora como editorial y para seguir avanzando. Aquí también tenemos esta adaptación fantástica de Stephen y Owen King, Sleeping Beauties, Las Bellas Durmientes, que salió hace varios años atrás, y ahora nosotros estamos trabajando con la familia King para adaptar esta novela a formato de novela gráfica. Esta será una edición de lujo. La historia es realmente atrapante, emociona mucho. De fantasía y horror, que es bastante de lo que hacemos nosotros y lo hacemos muy bien, y este es un ejemplo fantástico. De forma similar a esta, también trabajamos con la leyenda del cómic Stan Sakai, y aquí tenemos Usagi Yojimbo, y estos son los orígenes. Y si bien no estamos creando nuevo material con Usagi, estamos volviendo a todos los clásicos para volver a republicarlos en ediciones a color coleccionables. Nuevamente, siempre estamos reimprimiendo y reempacando libros antiguos para generaciones que no han tenido acceso a ellas aún. Y tenemos libros como Goosebumps, que es una historia para adolescentes, que tiene un poco de terror, mucho de suspenso. Y aquí tenemos a Nick Camp, que hace un fantástico trabajo creativo con temas y experiencias que realmente se aplican a los lectores, a los adolescentes que leen estos libros, de cómo llevar adelante ciertas discapacidades, los típicos desafíos. Son cosas realmente aplicables con las que cualquier adolescente podría relacionarse. Este escritor realmente hace un trabajo muy bueno en este Goosebumps libro. Cuando empezamos a juntar esta idea de necesidad de temas con el licenciamiento de la propiedad que coexisten en un universo muy difícil. De forma similar, tenemos lo que hemos hecho con Star Wars y Marvel, que ha sido crear. Pueden ir a la tienda de cómics y encontrar Avengers, pueden encontrar Star Wars, pero estos son para adultos, creados para la audiencia que aprecia la saga de Star Wars. Y nosotros tratamos de reconocer que hay todo tipo de personas que leen libros y no todos son hombres adultos. Y esta es para lectores de 9 a 12, hombres, niñas, de todos los tipos. Y hemos creado historias que no solo la forma de contarlas, sino que el enfoque artístico. Realmente tratamos de que sea más fácil para los niños, incluso para los padres que quieran inspirar cierto amor por estos personajes en las futuras generaciones. Y esto nos ha permitido tener una entrada más fácil a ese universo. Y en realidad,
todo lo que está sucediendo en los cines, en las plataformas de streaming, si un nuevo lector leyera los Avengers, diría, oh, me encantan los Avengers, quiero todo esto en un libro. A veces es difícil decir, mira, este es el libro que tú necesitas. Así que la línea de Marvel Action realmente ha trabajado en ser un representante de los medios que ve las personas de una representación más amplia de las novelas gráficas, y creo que esto lo estamos haciendo con bastante éxito. Son libros que pueden ver en las tiendas y también en línea. Pero eso no es todo lo que IDW hace. Esa va a ser como mi línea de la charla. Hacemos cosas muy distintas. Realmente estamos interesados en el pasado, en la historia, y asegurarnos de llevar adelante toda esta historia. Y porque hay mucho que podemos nosotros sacar de nuestra historia en cómics que es representativo del mundo en general. Y este libro aquí es un ejemplo increíble, El Hombre Invisible. Los artistas afroamericanos de la época dorada de los cómics. No sé cómo será la reputación en Chile, pero en Estados Unidos por mucho tiempo los hombres de edad media son como el público objetivo de los cómics. Pero aquí el punto es que muchos de los hombres que realmente inventaron y sacaron adelante fueron creadores afroamericanos. Y Ken Quattro es un famoso que sabe de propiedad y que con propiedad para hablar y puede editar este libro. Personas que fueron dejadas de lado en la creación de esta parte tan importante de la historia de los cómics. Y esto muestra qué tan rica es la comunidad en términos no solo de historias para contar, sino que historias acerca de cómics. Y en esa misma línea, y este no es el único libro que estamos haciendo en esta línea, pueden ver muchos de los libros que nosotros hemos publicado por los años. Esta es una pequeña muestra de lo que hemos hecho con The Library of American Comics, que es la biblioteca de cómics norteamericanos. Aquí tenemos libros nuevos, antiguos, probablemente 4 reprints de muy buena producción, algunos en blanco y negro, con un papel de muy buena calidad, porque lo que queremos hacer es preservar esto en la historia, porque las revistas se degradan solo por estar en los estantes. Nosotros queremos sacar ediciones de lujo para conservarlas para la historia. Y estamos haciendo estos archivos de historietas para que la gente pueda verlos. Hasta ahora he hablado de los títulos de IDW, de los que estamos trabajando, los títulos de los que estamos trabajando actualmente y que estamos produciendo, pero no somos solo una editorial, pero también tenemos una imprenta que se llama Top Show. Y esta es una imprenta que viene de Atlanta, Georgia, y que compró IDW hace como 5 años atrás. Ustedes saben que IDW tiene los Transformers y Lock and Key y compañías que sacan todos estos libros. Y Mi Pequeño Pony. Top Shelf es una editorial que busca historias que se van a contar y que hay que contarse. Hay algunas que son muy emocionantes y las tratamos de sacar de la mejor forma adelante en formato impreso. Creo que estas son representativas, porque esta es la invasión australiana. Tenemos 3 creadores australianos que están siendo publicados por Top Show. Podemos decir fácilmente también que hay una invasión chilena. Lo que estamos buscando nosotros son historias fantásticas de donde vengan del mundo. No nos interesa de dónde. Nosotros queremos tener nuestras mentes y nuestros ojos abiertos para que nos sorprendan. Y eso es un buen indicativo. Y puede ser tres creadores australianos, también podrían ser 6 chilenos. Eso no importa, somos una casa independiente y esa es la gracia. Además, tenemos este libro fantástico que vino de México, Onion Skin. No he tenido la oportunidad de leerlo en inglés, pero lo he revisado y realmente es un libro hermoso. Es una historia de bajo perfil, romántica y emocionante. A veces es como ver una película de drama, este tipo de libros, ya sea de aventura. Tiene esta mística de romance. Algo con lo que hemos trabajado por más tiempo en Top Shelf es Chen Kochalka. Él creó Johnny Boo.
que es como un fantasmita, como Casper, una cosa amorfa, blanca, y que tiene todo tipo de aventuras. Es un libro delgado, especial para lectores jóvenes. Por lo general, tiene a veces algunas bromas que no todos los niños las van a captar, pero son muy interesantes. Y también una representación de los distintos estilos de arte y audiencias que nosotros queremos cautivar. En esa misma línea tenemos Surfside Girls. Creo que han visto mucho material creado por hombres, y eso es indicativo de los desafíos que enfrenta la industria hoy en día, pero este es uno de las series más queridas que tenemos y más celebradas, creada por Kim Bueno. Ella vive en California, muy cerca de la playa, y usó su experiencia como educadora, como surfista y como artista para crear un libro que en realidad es una versión joven de ella. Y lo interesante de Surfside Girls es que ella infunde una cosa un poco sobrenatural, pero también relajada, con una vida que se vive a la orilla de la playa. Entonces tiene esta idea de que su personaje aprende a través de todas las experiencias que suceden en California, aprende de New Mexico, de Nuevo México, en el que va en su segunda aventura. Es para personas jóvenes y fácilmente reconocibles. Y también tiene que ver con historia, esto que quiere decir que siempre hay un poco más sobre la superficie, que también es muy interesante, y que no hay que juzgar un libro por su portada, que es, bueno, una frase muy cliché. Surfside Girls muestra el poder que tienen los medios. Por supuesto, Top Shelf tiene sus grandes hits, trabajando con Alan Moore y Eddie Campbell. Esta colaboración que estamos haciendo hace rato, From Hell, de Jack el Destripador. Y estamos haciéndolo con una portada dura, hablando de una pieza de arte fantástica. Yo realmente la recomiendo porque nos va a enseñar mucho del medio de los cómics y va a dar muy buenas ideas. Casi terminamos con mi panel. Y para ir redondeando ideas, lo último con lo que estamos trabajando, Top Shelf, es mío. Lamento ser un poco egocentrista. Es They Call Us Enemy. Nos llamaron enemigo. Nuevamente, varios años atrás yo no había descubierto el poder de la novela gráfica aún, y lo hice a través de mi experiencia trabajando con el equipo de March. Y esta es una historia que llega a adultos y jóvenes, que en su momento cambió mi impresión de lo que debería hacerse y podría hacerse con los libros. Y esto me llevó en el camino de pensar historias que tenían que contarse, que tenían que ser entendidas por una audiencia más amplia, como el libro March, que abrió la discusión de lo que sufrió el congresista John Lewis en Alabama. Aquí, no, cuando un libro tiene que realmente hacerte experimentar algo, cuando estás leyendo y viendo imágenes, todo se junta en una novela. Y esto para mí fue realmente importante e impactante. Para hacer la historia corta, me asocié con George Takei, este actor y activista, para contar la historia de cuando él tenía 4 años y su familia fue encerrada por 4 años durante la Guerra Mundial en Estados Unidos, simplemente porque eran de descendencia japonesa, por la forma en cómo ellos se veían. Cuando empezamos este libro en 2017, nunca imaginamos que las cosas en Estados Unidos llegarían a donde están ahora y que estas lecciones serían tan importantes para hoy en día. Realmente es desolador. Así fue para mí. Esta es la nueva edición del libro, la edición expandida, es de tapa dura, está también con documentos históricos, es una herramienta de enseñanza realmente. Y esto es en lo que yo he estado trabajando con la mayor pasión posible. Ha sido realmente una experiencia ver cómo se junta todo esto. Y ahora viene la más importante de este panel, que por supuesto se trata de mí. Pero son libros que hemos publicado
con los fantásticos creadores chilenos con los que estamos asociados en IOW a lo largo de los años. Me disculpo porque estos deberían ser muchos libros para decir todo lo que ellos han hecho, pero estos, por supuesto, tenemos a Gabriel Rodríguez. Sé que todos saben quién es, debe estar sentado en algún lugar. Esperamos que vean viendo este panel. Gabe ha trabajado en muchos proyectos con IDW a lo largo de los años, pero ninguno tan mágico como Lock and Key. Es simplemente tan exitoso que pasó por 4 periodos brutales para poder llegar a la televisión y lo hizo. Eso por sí mismo ya es muy poco común, de verdad. Como todos saben aquí, lo dije años atrás, cuando estaba por primera vez en Chile, dije, Gabe es un fantástico creador, un fantástico ser humano, un excelente colaborador. No quiero realmente hacerlo sentir mal con tanto elogio, pero hay que aprender de su experiencia, hay que aprender de su carrera. Gabriel es realmente un modelo a seguir si ustedes quieren continuar explorando el mundo de los cómics. Pero no puedo dejar mirarme a Nelson Daniel, que hace un fantástico trabajo. Nelson ahora, yo realmente disfruto mucho su arte y trae nuevas texturas siempre a las páginas. Esta es, la elegí porque simplemente Judge Dredd es una de tantas que elegí porque es muy buena. Nelson es un fantástico colorista, hace los interiores, las tapas, es un fantástico contador de historias y he tenido la suerte de trabajar con él por varios años junto con Chris Ryan, que sé que ustedes lo conocen, que todos son como monstruos en su área. Y bueno, Alan Robinson ha trabajado en B-Wars con IDW, De Vuelta al Futuro, y al menos 2 series que estoy olvidando completamente en este momento, así que lo lamento, Alan. Pero nuevamente, líneas limpias, hermoso trabajo, buenas historias, buena disposición de paneles, todo se trata acerca de la historia, ¿cierto? Un bonito arte, es siempre hermoso que sean configuraciones de paneles entretenidas, pero hacer que todo funcione al mismo tiempo que contar la historia, eso realmente es donde sucede la magia, que es una de las razones por las que hemos contado con su ayuda a lo largo de los años. Así que mis saludos y mi aprecio para todos ellos, aprecio sus carreras, y en esta industria tan competitiva especialmente, así que ahora voy a dejar de compartir mi pantalla, y quedamos abiertos a preguntas, que quieran discutir, si es que hay algo. Así que voy a dejar de compartir mi pantalla y espero que esto haya estado bien para todos ustedes, ¿sí? Gracias, Justin. Fue fantástica tu presentación. Qué bueno tenerte de vuelta, de alguna manera, en Chile. Hace mucho tiempo que no nos veíamos. Estuvo muy buena tu presentación. Y surgieron, a mí me surgieron varias preguntas. ¿Ya? Y voy a ir desde atrás para adelante, desde lo último que hablaste tú. IDW ha trabajado con varios artistas nacionales y a nosotros nos gustaría que fueran más aún, que tuviesen más artistas nacionales presencia en IDW. Entonces, te voy a hacer 2 preguntas. Una es, ¿qué tiene que tener un artista nacional de chileno para poder trabajar en IW? ¿Qué es lo que están buscando ustedes? En dibujantes, guionistas, en tintadores. Sure. Felipe, thank you. Hola, Felipe. Qué bueno verte. Ha pasado, sí, bastante tiempo. Muchas gracias a todos ustedes. Es una muy buena pregunta, gracias. Creo que la respuesta es, desafortunadamente, es que no hay una respuesta fija. Estamos hablando de arte, desafortunadamente, y ese es un resultado, es un proceso, una mezcla de cosas que hacen que algo funcione. Así que creo... Mira, aquí hay un buen punto. Trabajo honesto, algo que sea original, ya sea escrito o ilustraciones. Tu mejor posibilidad de tener éxito es hacer lo que tú haces.
no trates de escribir como Blair o como Jeff Lemire, emulándolos a ellos, o Jonathan. Imitar, escribe como tú mismo. Escribe quién eres tú, de lo que tú sabes. Lo mismo con tu arte. Si tu estilo es poco común y las personas dicen, no, eso no funciona. Eso no va a ser necesariamente cierto para todos. Las tendencias cambian. Los estilos en cómics cambian. En los cómics, por ejemplo, tenemos a Gabriel Rodríguez. Hermoso, un trabajo hermoso, de lujo. Y vendemos muchos libros de Lock and Key porque es una historia genial, con un arte muy bonito, pero la novela mejor vendida es Dogman, de Dave Filoni. Y esa es simplemente figuras muy simples, pero han vendido 7 millones de libros a la fecha. Entonces, lo que quiero decir es que no hay algo correcto que hacer para el trabajo, sino que tú tienes que hacer tu mejor trabajo y mostrárselo a tantas personas como yo, como sea posible. Y yo creo que, nuevamente, es resultado como la ciencia de juntar todo esto. Eso sí puede suceder y probablemente va a suceder. Es tema de paciencia y tiempo. Excelente respuesta, Yacine, porque aclara muchas dudas de los creadores nacionales que a veces no saben dónde apuntar. Y creo que el consejo de ser honesto con lo que hace uno es lo mejor que se podría decir. Muchas gracias por eso. Eso era en cuanto a autores que quieren trabajar en IW. Ahora, ¿cómo se hace para llegar con una obra? Como vimos que habían libros de México que ustedes lo estaban publicando en su imprint, en su editorial, en su subsidiaria. Y nos gustaría saber cuál es la metodología para presentar un proyecto de un libro que ya está hecho. That's a great question. And, buena pregunta. Hay dos respuestas y voy a tratar de darlas de forma breve. La primera, yo creo que el libro del que estás hablando, el Onion Skin, creo que es específicamente lo que pasó fue que fue publicado por una empresa, una editorial mexicana, y esa editorial misma participó en un show. En esta feria hay reuniones. Yo estuve en Francia y tuve reuniones con editoriales de todo el mundo, específicamente para que me mostraran ellos libros que estaban realizando. Y es realmente un tema de, como mencioné un poco antes, ¿cuál obra se destaca? ¿Cuál parece ser que puede ser una historia universal? Que quizás la historia estaba ubicada en México, basada en México, con aspectos culturales muy mexicanos, pero justo bajo la superficie están las emociones que son tan universales que no importa que no sea local esa mezcla. Entonces, esta es una forma. Una, a través de editorial a editorial, business to business. Y la otra es mucho más aleatoria y tiene que ver con encontrar un libro. Todos los días a mí me llegan correos electrónicos de todo el mundo que me envían material que yo no he pedido. Y es un juego bastante peligroso. No quieres ver material que no has pedido, porque tampoco quieres que te digan después que robaste la idea de alguien. Y hay que tener mucho cuidado, pero a veces llegan las cosas. Y nosotros lo llamamos over the transom. Es como que te lo tiraran por el del otro lado de la pandereta. Y simplemente cae y llega a tus manos. Ahora, lo engañoso o lo complicado es que uno como editorial está tan emocionado y dice, mira, me llegó este libro. Yo, mira, tengo un libro y lo voy a publicar. Pero a veces no es tan fácil. A veces tienes que realmente pensarlo, entenderlo, tomarte el tiempo de aplicar tu juicio a la obra. Porque no solo porque un libro se vea bien, significa que se va a vender bien. Entonces, para responder tu pregunta, si un libro se publica en Chile y ustedes están en una feria internacional donde quieren que los vean. Yo he estado en la Feria de Libros de Santiago, pues fantástica experiencia.
Simplemente creo que tienes que enviarle correos a las personas, nada más. Recuerdo lo de la feria de los libros y que no te gustaron los churros con manjar. Fue graciosa esa experiencia, muy dulce. I don't remember not liking the churros. That doesn't sound like. No me acuerdo que no me gusten los churros. Eso no suena como a mí. Pero puede ser. Bueno, sí, ese show fue muy interesante. Creo que te voy a poner un aprieto. Espero que no sea así. Pero te voy a hacer la invitación para dos instancias. Una es que el próximo año estés físicamente en Chile para hacer esas rondas de negocios. Para hablar business to business, editorial con editorial. Yes. Y vamos a intentar ver la posibilidad, yes, de hacerlo antes por este mismo sistema, a través de internet. A ver si podemos generar algunas rondas de negocios con la producción del Salón de la Historieta. Nos vamos a esforzar para tratar de hacerlo así. Eso no lo prometo, pero vamos a intentarlo. Yeah, así que, that sounds fantastic. I'm definitely open to doing suena that. Suena fantástico. Yo me interesa la idea. Lo paso muy bien. Lo pasé muy bien cuando los visité la vez anterior, y es verdad. Para ser justos, cuando fui a Chile la primera vez, aprendí mucho. Ahora sé mucho más de lo que la industria quiere. Y me gustaría ir, por supuesto, porque ahora tengo mucho más experiencia que antes. Excelente, sí, muy bien, muchas gracias por eso. Así que te vamos a cobrar la palabra. Yes, of course. Otra pregunta que me surgió fue, ¿por qué un imprint? ¿Por qué una editorial subsidiaria? ¿Por qué hizo eso IDW? ¿Por qué no siguió como con su línea general nomás? That's a good question. Bueno, buena pregunta. Creo que hablas de Top Shelf, ¿cierto? Yes. Bueno, yo estamos asociados con Top Shelf como 4 o 5 años, pero antes de eso IDW tenía imprints. Siempre habíamos sido como los papás, y trabajábamos con otra empresa que hacía como Dick Tracy. Luego tuvimos libros Yo Books, que también eran en formato archivo, y en cierto punto. Pero antes de Lionforge fuera una editorial por sí misma, publicaba libros a través de nosotros. No era poco común, pero con Top Shelf era una marca que había estado en el mercado hace bastante tiempo. Ya habían publicado La Liga de Hombres Extraordinarios, Eric Campbell's Books, From Hell. No me acuerdo, pero Lost Girls, con Alan Moore. Yeah. Uh-huh. Ya tenían experiencia. Eran una empresa pequeña, bueno, no pequeña, sino que una editorial independiente exitosa. Y luego ellos se asociaron con John Lewis para crear March. Hicieron March, el libro número uno, por su cuenta, y realmente cambiaron la cara de las novelas gráficas en Estados Unidos. Todos empezaron a hablar de qué es lo que podían hacer las novelas gráficas en Estados Unidos. Y eso es realmente valioso. IDW es valioso, la editorial es una gran marca, somos muy diversos, pero quizás demasiado diversos. Es la compañía que hizo los Transformers, los mismos luego te vendieron The Justice League. Entonces, no sé si me entienden, pero quizás es distinto. Top Shelf, como entidad misma, tenía una reputación tan importante, tan buena, tan exitosa, que para nosotros eso fue importante. No solo se trataba de tener el catálogo, sino su nombre, esa marca. Y cuando sacamos un libro como un libro de Top Shelf, por lo general es indicador de que es de naturaleza literaria, sólida. No necesariamente, ¿cierto?, como un libro desechable. No sé si tiene sentido. Es algo más serio, es como un drama de HBO versus Disney. Sí, está, ya. Entonces es más o menos para ir ordenando las líneas de edición. Porque claro, IDW llegó un momento en que explotó y tenía de todo, entonces. Es eso.
La última pregunta que te voy a hacer yo, antes de pasar a las del público, es ¿cómo se sintió pasar de ser editor, de decirle a la gente que corrija los errores o que se apure con su trabajo, a ser guionista y que alguien te dijera eso a ti? I think it's really, really creo helpful. Que realmente ha sido útil, para ser honesto. Sin importar lo que hagas, sin importar tu carrera, tus habilidades o tus pasatiempos, el tiempo que pasas haciéndolo te hace bueno. La práctica hace la perfección. Yo tengo 43 años de edad y escribí mi primer guión a los 41 años. Eso no es muy común, ¿cierto? Por lo general uno empieza a escribir cómics y tiras cómicas mucho antes que eso. Entonces, para mí, fueron 10 años de aprendizaje, 10 años de ver. He visto lo que hacían las personas, lo que me gustaba, lo que no se hacía bien, lo que se podía hacer mejor. Entonces, en términos de lo que me estás preguntando, creo que el trabajo de edición tiene que ver con presionar a las personas a ser mejores, más rápido, pero no puedes hacer eso contigo mismo, porque no estás aprendiendo. Eso no puedes aplicarlo a ti mismo, ¿cierto? Y lo otro es saber aprender a colaborar con otras personas. Un editor es un gestor de proyectos. Trabaja con el productor, con el jefe, con el escritor, con el todo. Entonces aprendes mucho, pero cuando estás escribiendo, apagas toda esa área. Cuando yo estoy escribiendo, estoy acá en la mitad de la noche, con mi computador, no me tengo que preocupar del jefe. Puedo sacar toda esa información y apagarla y enfocarme simplemente en lo que estoy diciendo. Así que creo que ha sido muy valioso tener esa experiencia. ¿Es necesaria? Probablemente no. Como dije al inicio, tienes que ser honesto con tus ideas y eso es lo más importante. Pero sí, ha sido distinto, ha sido un cambio. Y realmente me ha ayudado a mí. Ser un escritor me ha ayudado a ser un mejor editor. Y me ha ayudado a entender qué es lo que queremos en el proceso. No se trata con lo que yo entiendo y produzco, sino con lo que otra persona también quisiera que yo produjera. Esa experiencia, mientras más sabes algo, mejor puedes hacerlo. Y en conjunto creo que ha sido... son cosas que se han complementado realmente. Excelente, sí, así pasa. A mí también me pasó, no al mismo nivel que tú, ¿no? Obviamente, acá en Chile, pero también pasé de la edición al guión y, claro, uno se pone en los zapatos del otro cuando edita. Y para terminar con eso, ¿qué más vamos a tener de Justin en el futuro? ¿Qué otras obras se vienen ahí en la noche cuando estás escribiendo? Well, I can't tell you. Bueno, no puedo decir. Come on. Pero espérame, dame un minuto. No puedo decirles, pero accidentalmente les voy a mostrar. No les puedo decir lo que es, pero esto es. Esto es lo que hemos estado trabajando. Excelente. No puedo decirles, es algo muy profundo. La primera tanda ya está casi lista. Es otra novela gráfica original que tiene estos grandes temas que ahora son importantes en Norteamérica y en el mundo. Así que ya vamos a ver qué tal. Ansioso esperando más guiones de Justin. Vamos a pasar con las preguntas del público, de la gente que nos está viendo en Facebook, que están preguntando. Eduardo Álvarez nos pregunta... ¿por qué ya no se están publicando cómics de X-File en IDW? Oh, that's a good question. Buena pregunta. Primero que todo, los X-Files son fantásticos. Trabajé en ello por años. Y creo, en realidad, sí, veo tu póster que tienes ahí atrás. Publicar es un negocio. Lo amamos, es para los fans, para todo fantástico, pero aún así se trata de negocios y a veces tenemos que ver el bosque,
primero, tenemos la capacidad de hacerlo y luego cuánto beneficio o retorno vamos a recibir por todo el tiempo ocupado. Y Expat es una franquicia bastante cool. Yo no diría que estamos en una pausa, no diría que lo hemos dejado completamente de lado. Si quieren que sea muy honesto, no creo que la serie de televisión más reciente nos haya ayudado. Sí, a nadie le ayudó la serie reciente. Sí. And so, yeah, exactly. And so, ¿cierto? Sí. Bien, hemos tratado de contar historias que básicamente son más de un continuo de X-Files. Hemos contado historias de jóvenes X-Men, así que ahora tenemos que ver cómo podemos reimaginar todo esto de otra forma. Si hay algún creador ahí que nos esté escuchando y tiene una buena idea, nos gustaría escucharlo. Anotando, excelente. otra pregunta. Gap Cabezas pregunta, ¿IDW tiene incidencia en la traducción de las ediciones de los libros en español? O sea, si IDW revisa los libros que ellos, las licencias que ellos vendieron, como Lock and Key cuando se publicó en Chile en español. So, yes and no. Okay, sí y no. La mayoría de los libros que llegan a español o a francés o alemán o cualquier otro idioma que no sea inglés, que son hechos por IDW, nosotros no lo pasamos. Como dije antes, IDW va a ir a una feria en algún lugar o alguien nos va a enviar un correo que diga, mira, somos una editorial de Sudamérica y editamos libros en español y queremos publicarlo aquí en español o lo que sea, y decimos, ah, bien. Y luego ellos se encargan de todo. En realidad no tiene nada que ver con nosotros. Eso es como sale hacia otros idiomas. Pero si yo compro un libro francés, yo contrato a los traductores y yo personalmente paso mucho tiempo editando ese texto para que sea tan bueno como yo quiero que sea. Como ustedes saben, no es uno a uno, no es inglés a español, francés a inglés, no funciona así. Hay un arte detrás de saber qué es lo que cada uno de nosotros quiere decir, la intención detrás de nuestras palabras. Para el programa español que lancé todo un panel IDW en español, yo no hablo español y estoy aprendiendo, pero soy muy malo para hablar español. Así que trabajo con un amigo que trabajan en historietas y que hablan español y les he dicho, mira, voy a hacer esto y me dieron el nombre de una persona que trabaja con español en Ohio. Él hace sus propios cómics. Fui donde este caballero y le dije, ¿te gustaría trabajar conmigo traduciendo y editando los libros al español? Y me dijo, me encantaría, pero no tengo el tiempo. Sin embargo, tengo un estudiante llamado Lenny Mercado que probablemente estaría feliz de hacerlo. Así es que, y escúchame, mi experto traductor español es nacido en México. Fue a la escuela en Ohio. Actualmente vive fuera de Toronto y va a volver a Estados Unidos muy pronto. Eso para mí es muy importante. Porque como ustedes saben, y creo que esto es de lo que se trataba la pregunta, la localización, el de español, no es fácil. Hay muchos dialectos regionales, lo mismo pasa en Estados Unidos, porque si vienes de distintas áreas de Estados Unidos, es vocabulario distinto, así que yo no voy a querer contratar a alguien aquí en San Diego que hable español de San Diego, que sea responsable de este programa nacional. Quiero tener a alguien que tenga experiencias personales, amplias, con todas las sutilezas del idioma. Así que, y realmente nos costó bastante encontrar a esta persona, vamos a ver si resulta. No, excelente, sí. Algo así pasó con la traducción de Lock and Key en Chile, que fue supervisada por Gabriel Rodríguez, y es muy diferente a la que se hizo en España, por ejemplo. Otra pregunta. Right, yeah. John González nos pregunta, ¿qué importancia tienen las portadas en las publicaciones de IDW? ¿Qué tan importante es la portada? ¿Si la hace el mismo artista? ¿Si la hace otro artista? That is a fantastic question. And fantástica pregunta. Y no hay una respuesta fija. Una regla general
y digo regla, pero no en realidad en el sentido amplio, en IDW, por ejemplo. Y me estoy dando cuenta en este momento que aquí estoy rompiendo una regla. Y Nelson me va a decir que no funciona así, pero bueno, por lo general, si Nelson está dibujando una serie de cómics, yo me gustaría que Nelson hiciera la portada, porque la idea es que sea una representación de lo que está adentro en el libro. Yo creo que a veces a las personas no les gusta esto, este cambio, que la portada sea de Alex Ross y dentro no sea Alex Ross. A veces eso no es lo que las personas quieren. Así es que no hay una regla así sólida en IDW. La meta es lograr la mejor portada. Y no puedo hablar con los cómics, ellos tienen 4 o 5 opciones, pero en mi departamento tenemos un libro, una portada, y nuestra meta es buscar el arte, la imagen, y esto, bueno, es que no hay una respuesta correcta. Estoy pensando, ¿qué es lo que realmente te llama la atención? ¿Qué te va a llamar la atención? Puede que sea algo quizás de la historia, si el libro se trata de un tema particular. Necesitamos hacer referencia a eso que sucede adentro, por supuesto. Me gustaría decir, no, es la mejor que nosotros podemos encontrar, pero en realidad no es eso. Tiene que ver con que hay una perspectiva de ventas, perspectiva de marketing, la perspectiva de que cuenta la historia, y queremos que todos estén de acuerdo para decidir esta es la mejor portada con la que vamos a salir. Son un montón de factores. Entonces, y voy a añadir una cosa más. Las tapas siempre han sido importantes, la portada siempre ha sido quizás lo más importante, ¿cierto? Sí. Y no sé acerca del mercado en Chile ahora, pero en los Estados Unidos, y bueno, en Norteamérica, como 64 o 67% de la venta de libros se hace en Amazon, a través de Internet. Entonces, la portada es más importante que nunca, porque se tiene que ver ultra bien, ¿cierto? En el tamaño en el que se publica en Amazon. Entonces, eso también está cambiando la forma en que diseñamos las portadas. No, excelente respuesta, Justin, muy, muy ilustrativa. Bruno Pino pregunta acerca de los latinos en Estados Unidos. Si han publicado cómics de latinos que viven en Estados Unidos, ¿cómo es la producción de cómics latinos allá? Si él la conoce, si ha visto algo de eso. Yeah, we definitely, I believe we have. Sí, creo que sí. Y me siento muy mal porque se me están olvidando algunos títulos, personas, y creo que salió por Top Shelf. IDW, como ya dijimos, trabaja con varios creadores sudamericanos. Pero en términos de un libro plenamente sudamericano, creo, no sé. No ha sido intencional, sino que más que nada con el destino. Sé que cuando yo volví de Chile, no me acuerdo cuándo fui, volví con una novela de Gonzalo Martínez que él había dibujado, que me gustó mucho. Creo que se llamaba Road Trip o algo. Road Story. Creo que en ese... Exacto, eso. Creo que en ese momento el mercado norteamericano aún estaba muy convencido de que las capas eran lo único que querían las personas en sus superhéroes. Y desde ese tiempo nos dimos cuenta que hay mucho más espacio para las historias personales en los cómics y para incluso la retrospección personal. Así que ahora, más que antes, está la oportunidad de ver historias como esas que lleguen al mercado norteamericano. Me encantaría ser parte de un proceso, y si el próximo año voy, me gustaría conocer a los creadores, hablar personalmente, tomarnos una cerveza para realmente conversar de estas sutilezas, y es muy difícil hacerlo a través de streaming en una hora. De todas maneras, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. I like it. Estoy leyendo la pregunta. Germán Valenzuela pregunta, ¿consideraron la opción de obtener licencias cinematográficas no atadas a un universo
previo de DC Marvel y generar su propio universo superheroico. Felipe, tienes que repetir la pregunta. Si consideraron tener licencias cinematográficas no atadas a universos como DC y Marvel y generar su propio universo de superhéroes dentro de IDW. I missed the very first, do we want to? What I want, I missed the very, very first part. I got the whole part about the universe and superheroes. Sí, en la primera parte dice sí. Oh, yeah. Bien. Been... Sí, lo hemos conversado y hemos hablado de esto antes. No sé si realmente vamos a llegar a ese camino. La razón sería porque miramos a nuestro, en nuestro entorno, en la industria. Y ha habido muchas empresas que han gastado mucho dinero, talento, recursos en hacer eso. Pero el tema es que no ha funcionado. Es divertido. Empecé a ver este show de Amazon que se llama The Boys, que es una adaptación de un cómic llamado The Boys. Para mí, esa es una de las instancias en que realmente hicieron un universo de superhéroes y como que funcionó. Y tienen una serie de TV, así que funcionó. Pero lo que pasa es que he leído tantos libros de tantas editoriales en los que han tratado de hacer eso y creo que las personas realmente no han respondido porque volvemos al tema de la honestidad. No se siente real. ¿Por qué un superhéroe real no se siente original al lado de Wolverine o del Profesor X o Batman? ¿Tiempo? ¿Cuánto tiempo hemos vivido con estos personajes en forma inconsciente y en nuestras psiquis? Pero también tiene que ver con las personas. Si volvemos a la historia de los cómics y ven las personas que hicieron que esto funcionara, Jack Kirby y Steve Ditko, las personas como esas, ellos son casi no son mortales. Tenían tanto talento en lo que estaban haciendo. Que un buen ejemplo es cuántas personas han tratado de hacer autos eléctricos. Muchas personas. Pero por alguna razón Elon Musk lo hizo cool de nuevo. A veces tiene que ver con la persona, la personalidad y el medio que tiene que funcionar. Entonces creo que es eso. Las personas estaban ahí para construir el mundo DC, el Marvel Universe. Honestamente, no nos olvidemos. Esto también, volvemos al tema de la honestidad. Esas historias son alegorías de la Segunda Guerra Mundial y del racismo y de prejuicios terribles que se vivían y experimentaban en esa época. Entonces las historias realmente eran significativas para las personas que las estaban contando. No te estaban contando una historia de superhéroes. La respuesta es realidad. No creo que nos veas haciéndolo en ningún momento. Puede que esté equivocado y me lo prueben mañana, pero lo dudo. Ya, excelente, es buen dato, es un pensamiento que nosotros también compartimos, sobre todo yo, principalmente. Bueno, Justin, nos alargamos un poco, te quitamos más tiempo del que te habíamos dicho, te lo quiero agradecer. Vas a estar con nosotros revisando portafolios pronto de autores chilenos, ojalá que ahí pueda pasar algo. Y como te decía, vamos a tratar de que se logren las rondas de negocio editorial con editorial para ver las publicaciones. Te lo agradezco infinitamente, la producción del evento. Por favor. Listen, thank you all very much. Muchas gracias a ustedes, ha sido fantástico. Muchas gracias a todos los que están, a Andrea por la traducción, fantástico trabajo. Yo estoy entusiasmado con todo. Si alguien tiene preguntas, incluso se las pueden enviar a ustedes y ustedes me las reenvían, pero tratemos de continuar con el diálogo. Yo sigo siendo una persona disponible para ustedes. Ha sido un placer. Muchas gracias, Justin. Nos vemos en la revisión de portafolios pronto y ojalá que el próximo año, acá en Chile, en Concepción, haciendo negocios, hablando de la industria del cómic y bebiendo cerveza, como tú bien dijiste. Así que un gran abrazo, Justin, a la distancia. Que estés muy bien y estamos en contacto. Thank you all so much.
Have a great rest of your have Adiós. A great... Tengan un fantástico festival. Muchas gracias. Y por favor sigan con el festival. Tenemos más charlas a las 13 horas con la CNGC. Y desde hoy hasta el viernes vamos a estar con esto. Despedimos a Justin. Gracias, Andrea, por estar con nosotros. Y nos vemos a las 3 de la tarde. Thank you.